Hola a todos y a todas. Vamos a continuar con el posible final de Yoshi's Island Super Mario Advance 3. Déjame decirles que si les gustó el video pueden darle click al botón me gusta y suscribirse si es la primera vez. En el anterior capítulo, vaya nivelazo que fue bastante difícil. Que hasta me tocó que hacer dos capítulos en un mismo nivel. Imagínate. Lo de las. Entre las chomps que persiguen, las plataformas que se desaparecen. Me la tenían bastante difícil. Y ahora ya estamos en el nivel final. Y va a ser un poco diferente porque está Yoshi verde en lugar del Yoshi azul oscuro. Ahora vamos a comenzar con la batalla. Vamos a ver si este es el final o no. Depende de cómo me va. Castillo del Rey Bowser. Esto me suena a final de todas, todas. Ahora, hora del Yoshi Cóptero. Tenemos que ir rápido antes de... A la caja Yoshi. Aquí está Kamek. Una flor. ¡Huele! Uy, Kamek. Se ve. Ah, what? Ups. Me choqué con una gaviota esquelética. Pues sí, me la voy a tener difícil. Bueno, ¿qué esperabas de un nivel final? De un castillo final. No va a ser tan fácil como los primeros. ¡Ole! Y... ¡Ups! Me confié. Vámonos. Despacito. Vamos a volar despacito. Sin que nos toque ninguna gaviota, ni tampoco Kamek. ¡Ole! Sigamos adelante. La gaviota esquelética. Tengo 74 vidas. Vamos, Yoshi Cóptero. El Yoshi Cóptero. Más moneditas. Kamek mola mucho. Vamos a ver. Uy, me dio. La próxima vez bajo. Y luego, después de pasar esas gaviotas, subo. Claro, sí. Si no me da para el límite, estará bien. Mira, genial. Me confié. Yoshi Cóptero, adelante. ¡Ole! Kamek, lo esquivé fácilmente. Y ole, el gavión, el pájaro este, pájaro atado. Y listo. Uy, casi me da esa gaviota por el filante. Uy, casi. Y llegamos. Genial. Llegamos al checkpoint golpeados por Kamek. Y llegamos. A ver. Mm,
Habrá que darle. Puerta 3. Allá vamos. Corre, ahora. Wow. Así me dará tiempo, bastante tiempo, para que no se me acerque. Mario, ven. Uy, casi. ¡Olé! No debo confiarme demasiado, si no, casi pierdo el bebé Mario por mi exceso de confianza. Se corre, pero la pantalla está lenta. Oh, oh. Nah, la flor no, ya no importa. Ups. Ups. Vaya fail. Bueno, vamos a recargar. Uno. Vamos a ver qué hay en la puerta número uno. Una vida. Compensa. Casi me da. Uy, casi me da. Voy a bola pinto. Uy, casi me da. Por andar de rápido. Y esquivamos la bola. Uy. ¿Pero qué? Ahora sí, estamos repletos. Ahora sí. Wow, de lujo. Ah, ya veo. Agachado y... Ups, debía haber esperado un poquito más. Y entramos. Ah, Shy Guys zancudos. Ups, y Shy Guys que chuzan con lanzas. Una vida, una monedita basada para la vida. Uy,
Vaya puntería que tengo. Es difícil seguir el ritmo a esos Seigai. Ah, claro. Esa cosa se... Ah. Los Seigai también. Ah, ya. Cae, cae, cae. Uno, dos. Tres. Cuatro. Ya una forma de deshacerse de ellos. Al fin, ya nos pasamos de ahí. Pasemos. ¿Qué podría salir mal? ¿Qué podría mal salir mal? Es lo primero que sale mal. Vámonos. Ah, miremos a ver qué fuera de curiosidad. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto, Shy Guys? Y vámonos por más monedas. Por curiosidad. No sé qué eran esos Shy Guys aplastados. Una monedita, una flor. Bueno, al menos que ganemos la mayoría de puntos. No entiendo por qué no saltó. Ah, claro. No saltó por esa plataforma. Por ese bloque. Primero. Ahora sí. Vámonos. Uy, ah, claro. Puede ser. Esta cosa.
pasar. Vamos, escupe. Ahora sí. Fallamos. Uy, casi, casi me da. Vámonos. Bolas de fuego. Uy, casi me quemo. A quemar. Feo. Y fastidioso. Tomar reposo hasta eso no se les puede hacer nada y listo, ya pasamos para acá. Parecen parcas esos Shy Guys, parecen Ghostface. Esta cosa, ven aquí. Uy. Ah, claro, todo por culpa de los Shy Guys. Ahora sí. Vamos a ver si cómo me va en la 4. Casi me da esos fantasmas. Parece cuestión de suerte. Una vida. Aunque botamos huevos, pero vale. No pasa nada. Wow. Ya casi llegamos. Uy, came. Ah, claro. Me distraje un poquito. Ah. Parecen enemigos por montones. Aunque desperté, olvidé que... Le damos. ¡Ole! Eso me... Ese... Me recuerda a Super Mario Bros. 3. Digo, Super Mario World, que diga. Me perdón por el retraso. Uy, casi me caigo. Bueno. Vamos, Mario. Uy, vaya puntería que tengo. Estaba bastante estrecho. Kamei a veces puede ser un poco fastidioso. Vamos. Checkpoint. Listo, al fin nos libramos del bucle. Vale, esquivamos todos esos ataques mágicos de Kame y entramos a la puerta del jefe. Al fin. Pero será en el próximo capítulo, porque lo vamos a dejar por hoy. Y otro día continuamos.
Y eso es todo por hoy. Si les gustó pueden darle click al botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que es uno de mis videos, suscríbete. Subo video todos los días de 4 horario en mi canal. Antes de despedirme, voy a enviarles saludos a Carla Velázquez, Mati 309, Mari, WLAN, Garby 7A, Historias de Terror con Uncle Willy y Manual y Estilos. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!